José quiere decirles algo, pero le da vergüenza. Habla, María José. Y pues aquí, ¿qué andas haciendo? Aquí en el carro mirando lo que miro, esperancita de... Mirando lo que del miro. Del mundo. Del mundo. Y hola, amiguitos, ¿cómo están? Hola, amiguitos. Muéstrales tu cubrebocas tan novedoso. María José ya quiere que sea Navidad. Muéstralo. Miren qué bonito. Ya luce en la noche. ¿Podrás? Claro. A ver, enséñalo. María José ya quiere que sea Navidad. Trae todo el espíritu navideño. Qué bonito. A ver, modélalo. No, es que no se modelar, Esperancita está en el carro, no se puede modelar con él. No se puede modelar el cubrebocas en el carro. Hoy vinimos a hacer el súper solas. Nos miramos bien curadas con cubrebocas. Outfit de hoy. Donde traigo la cartera de mi mami. Porque la mujer no trajo bolsa y no le gusta traerla en la mano. Traemos el carrito vacío ahorita. Aquí venimos por una salsa Valentina. Porque se me terminó y a mí me encanta la salsa Valentina. Tengo una semana sin comer, digo, sin echarle salsa Valentina a mis abritas. ¿Qué es? Colágeno hidrolizado. ¿Lo echaré? Pues échalo. Me encanta este pasillo. A mi mami le encanta este pasillo de cosas naturales. Lo voy a echar. Vámonos. Vámonos. Lo que llevamos apenas. Somos un fracaso haciendo el súper porque ya tenemos rato que llegamos y literal primero nos metimos a las tiendas de ropa. Y pues aquí estamos. Vean lo poquito que llevamos apenas. Para hot dogs, para hot cakes. Ya vamos avanzando. Me ha parecido. Y ahora vamos por un empanizador. Porque nos gusta comer mucho pescado empanizado. Y ahorita les muestro. Ya vamos avanzando. Ya casi terminamos. ¿Cuánto nos falta? Varias cosas. Por si no sabían, Lilian es adicta al té. Me encanta y siempre llevo de... ahorita se los voy a mostrar. Siempre llevo este té porque me encanta. Soy adicta. Un galón como de 5 litros y literal me dura como 3 días. Me encanta. Me encanta el té. O sea, dejé de tomar coca para tomar té. Y ahora vamos a entrar al área de juguetes. Allá viene mi mami. Es bien lenta para caminar. Yo soy bien rápida. Mira, están bonitas. A mi mami le gustaron las ping pong. Esas son poli. Poli pocket. Pini pocket. Pini pocket. Lo tiene acá abajo. Se me... Ahí está, mira. 349. Y
yo cuando estaba chiquita siempre quise tener una Barbie morena. Y en aquellos tiempos no existían. Y ahora las miro y yo de que yo quería una en mi infancia. Mi mami dice que le digo que quiero comprar esta muñeca con un bebé. Y dice que no, porque... ¿Por qué dices que la muñeca con bebé no, mami? No me gusta que... No me gustan que los niños los induzcan a hacer cosas así de madres. No les gusta que a los niños los induzcan a hacer cosas de madres, dice. ¿Algo de provecho? Algo de provecho, algo bonito. Con lo que se divierta. Con lo que aprendan y mira las perras. Vamos a llevar esta de maestra para que aprendan algo bueno. Esta de perritos, tanta bonita. Esta de perritos. A mí me encantan los animales. Yo de chiquita quería ser veterinaria. Pero ahorita ya no me llama la atención eso de medicina y todo eso, porque veterinaria lleva algo de medicina. A ver esta. ¿Esta tiene un bebé? Nada de bebés. Nada de bebés, dice. Bañarla. ¿Qué es eso? Mi mami criticando las muñecas de estoy ahora. Traumada. Muy modernas. Mira, esta todavía está deportiva, esta. Está bonita esa. Yo siempre quise una muñeca morena en mi infancia y nunca encontré. Esa está bonita, Lili. Está se le pone. Muy bonita. De la pelotita, está divertida, mira. Es como una muñeca adolescente. Deportiva, Lili. Mira. Pero usa, se mira chiquita, pues. Sí, está bonita esta. Mira, está divertida porque la niña va a jugar al deporte y va a traer la pelotita y aquí la canastita esta se pone aquí. Está pues muy sí, bonita. Está bonita. A mí nunca me gustaron estos monos de bebés. Nunca me llamaron la atención. A mí siempre me gustaron las Barbies. Aquí está la Nancy. Esa es la mira, que ese está padre. 5 la Mariel, la de ahí. Sí. 30% del cuento. ¿Esta es la que quiere mariposa? ¿No? Con un ofertón los juguetes, plebe. Aprovechen. La de la María. Y no está la otra de la María. Según mi mami, hizo sus compras de juguetes en Mercado Libre y resulta que en la ley están más baratos. Ya no lo vuelve a hacer, dice. Damos en la última parada, vamos a ir por las Sabritas porque tengo unos hermanos muy tragones, me incluyo. ¿Qué te encargaron? Unos tostitos. ¿Y la María? Otros tostitos. ¿Tostitos? ¿O Doritos? Bueno, la María José encargó unos tostitos para echarle crema. Y mi hermano encargó otros tostitos, pero no para echarles crema porque la crema no les gusta, entonces vamos a ir por ellos. ¿Dónde anda mi mamá? A ver si no me caigo. Ahí como que alguien tiró un jugo aquí en el piso y... Está cabrón, está resbaloso. Bueno, aquí ya llegamos por los testitos y están al 4x3. Vamos a agarrar dos tostitos porque en oferta. Y a mí se me antoja. Ay, plebes, la neta. Bueno, voy a agarrar unas papas de estas blancas. Y ya voy bien equipada. A mí me encantan estas papas porque son como saladitas, naturales. Igual, o sea, a mí me gusta mucho lo Flaming Hot, pero ahorita no ando con ganas de chile. Bueno, compré una Valentina, pero pues no quiero tanto chile. Aquí vengo de regreso porque les dije que los tostitos estaban al 4x3. O sea, compras 4 y pagas 3. Le dije a mi mami, dijo, pues echa los 4. Entonces aquí venimos por los otros 2 porque solo había echado 2.
Y pues nada, plebes, aprovechar la oferta y vengo por otros dos. Ahora sí, ya nos vamos. Mi mami ya está desesperada porque tenemos como una hora y media haciendo el súper. No estamos acostumbradas a venir pues completamente solas a hacer el súper. Vean el carrito. Ya casi terminamos, solo que a mi mami le faltó echar una crema. Y pues aquí estoy esperando a la mujer que termine, bueno, más bien que vaya por la crema porque pues se le terminó. Ya veníamos a pagar y todo y se acordó de la crema hasta ahorita. Qué olvidadiza la mujer. Y yo me estoy acordando que me falta echar toallitas húmedas. Yo me desmaquillo con toallitas de bebé porque tengo la piel muy delicada. Y las desmaquillantes me irritan muchísimo la piel. Entonces vamos a ir por ellas ahorita que llegue mi mami para dejarle el carrito. Aquí va llegando y pues yo voy a ir por las toallitas. Ya me había espantado. Es que no se miraban. Pensé que no había de las que yo uso. Y listo, ahora sí vamos a pagar. Ya está echando mi mami las cosas. Ah, che, ¿qué chocolate le vas a echar? Mi hermano nos encargó un chocolate y resulta que la ley ya no saca ese chocolate por exceso de grasa. Para que vean que la ley sí se preocupa por nosotros, amigos. El pando aplastado que echó mi mami. Aquí traigo todavía la cartera de mi mami, no la he perdido. Y pues nada, ahorita ya nos vamos, ya estamos pagando y nos vamos a ir a la casa. Y así, este fue nuestro día en el súper. Y listo, compra finalizada. Hace un ruidajo el carrito este. Qué buena elección de carrito hizo mi mami. Como siempre. Entramos de día y salimos de noche. Literal, ya esta noche. Yo creo que hicimos como unas 2 horas. Aquí está la Mari José. No la dejaron entrar porque está chiquita. Dame la mano. ¿Cómo te sientes de que no te dejen entrar porque estás chiquita? Pues triste, pero si tanto me gustaba mucho ir a la ley. ¿Te gustaba mucho venir a la ley? Pues sí. Y ya no puedes entrar, ¿verdad? Porque estás chiquita. Ajá. Pero cuando se acabe el COVID vas a poder entrar a la ley de nuevo. ¿Como antes lo hacía? Como antes lo hacías. ¿Extrañas eso? Sí. ¿No te gusta el gel? No. Y bueno, pues ya nos vamos. Pero yo no toqué nada, ¿no? Aquí llegamos a la casa. La Alondra está bien emocionada. ¡Alondra! Pero la María José está triste y quiere contarles algo. Cuéntales qué pasó. ¿Por qué estás triste? Porque un señor, yo y mi papá íbamos a estar viendo los pinitos y esferas, pero él, cuando entramos, él dijo, no pueden entrar. Y mi papá dijo que íbamos a estar casi ahí en la... que íbamos a estar nomás viendo así... adornitos y pues dijo no, y mi papá dijo bueno, está bien. Es que María José quería entrar a la ley a ver el pinito que ponen en la ley y el señor no la, o sea, María José no se iba a meter al súper, o sea, adentro no se iba a meter, nomás quería entrar a ver el pinito que está pues afuera ahí donde están las tiendas o donde hay más tiendas pues, y iba con esa ilusión y no la dejaron. ¿Y te sientes triste? Uh-huh.
Pero aquí tenemos un esperancito, Pino Esperancita. Pues sí, qué señor tan malo, ¿verdad? Señor, qué malo. Y bueno, amigos, esto sería todo por el video de hoy. Gracias por acompañarnos, pues, en este video, en este vlog, que la verdad no fue planeado. O sea, ya íbamos entrando a la ley y dije, bueno, voy a grabar un video. Pero bueno, espero les haya gustado y próximamente estaré grabando más vlogs, ¿verdad, María José? Sí. Nos vemos en un próximo video. Bye. Adiós y nos vemos en un próximo video.